Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de Simple de 2021. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reaccionar al mejor jugador del mundo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como sabéis, HLTV, que es la empresa que da los galardones a el top 20 mejores jugadores del año, ha dado, chicos y chicas, el premio, evidentemente, a Simple, porque este año ha conseguido absolutamente todos. Así que este año, como estáis leyendo, no ha habido ningún tipo de duda, porque en años anteriores era en plan Zygoode, Device, Simple. Este año, lo siento muchísimo, solo ha habido un rey y señor de Counter-Strike, el ucraniano. Y vamos a ver sus mejores jugadas a lo largo del año, que no nos van a dejar indiferentes. Así que vamos a disfrutar, como digo, de este Deep de Birra, que es un auténtico animal. Vamos a ver, en este caso contra G2. ¿Puede ser la final del Major? ¿Puede ser la final del Major? Bueno, contra G2 jugaron dos finales. Y bueno, este es el tiro, evidentemente, que ya hemos visto 24.895 veces. Pero es que es una puta locura. Con la Scout también es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno con el Scout. Y vamos a ver a Fallen qué tal le va, ¿no?, la vida con su nuevo proyecto brasileño. Aquí tenemos esa triple MP9 y anexa. Bueno, le ha dejado los dientes para llevar. Aquí tenemos, si no me equivoco, contra Renegades por los jugadores. Espero haber acertado. Mamá, es que estamos viendo aparte la versatilidad que tiene en cuanto a armas, ¿eh? Que no es que utilice siempre el Operator, nada, tal, es que se la pela. Con todas las armas es muy bueno. Que yo creo que ahí también se ha tenido que pegar un curro de la hostia, ¿eh? Masterizar cada una de ellas. ¡Galil ahora! Aquí tiene el mejor timing del Averno. Perfecto. Y mata al que estaba defusando. Y a Broland no le dio tiempo. Parte inteligente, que no es solo tener aim. Vamos a hacer primero. Joder, a G2 le está poniendo para llevar, me da a mí, ¿no? Esto va a ser un montaje contra G2. Se mete el CT a defusar, pero a Manek no lo consigue. Y en este caso contra Heroic. 1-3 ahora. Situación compleja. Oh, le gusta clashear en nuke, ¿eh? Oh, le gusta clashear en nuke. Nah. Volando. Contra Astralis ahora. Se mete en el humo. No le dio tiempo a defusar, ¿eh? No le dio tiempo a defusar en esa jugada. Ay, esta da mucho asco, tío. ¿Cómo hace eso el puñetero animal, tío? Muy bien. Oh, tiene un blue gem. Vamos a ver contra Vitality. Dropea la bomba, le dice al otro: tu planta, que yo mato. Tú haz lo tuyo. Ni se la ha visto a Sox. Ni se le ha visto, loco. Vale. Esa me acuerdo. Con la P250 contra Gambit. Muy tocha esta, ¿eh? Muy, muy tocha esta. Toma. Puñetero animal.
A Starly de nuevo. 1-4. Este tiro muy complicado. La elección que tiene de ángulos todo el rato para que le disparen solo de una zona y no exponerse brutal también, ¿eh? El momento que tienes una puñetera brutalidad. Hostia puta, qué bala la ha metido. Cago en la puta, tú. Vale, se cuelan todos por aquí. En Echo. Ah, no, pensaba que era Echo. O sea, le ha matado a posta con la P250 teniendo el AWP el animal. Vale, matan Echo. Parece que está jugando un puto calentamiento, tío. Parece que está en un server pegando balas el cabrón. Vale, oh, tío, la Deagle. Otra Fanatic. No, no, esto no es Fanatic, qué pollas. He visto a JW. Eso sería FPL. Bueno, o sea, toma por culo, Grim. Lo siento mucho. Simple acuchillado. Me gustaría saber. Ojalá hubiera datos de el jugador que más acuchilla de todo el juego, tío. Bueno, este es brutal. Ese tiro es brutal. No se le ve, loco. No se le ve. No sé si es un tiro que mete al azar o vio algo. El tercer tiro, vale, pero el segundo, de putos locos, tío. Respirit, este. Vamos a ver este año, chavales. Que no han empezado de la mejor manera. Hoy, por cierto, juegan su partido. Que si ganan, se enfrentan el próximo día en IP. Eso sí que va a estar. Eso sí que va a estar tocho. Y ya está. Sensacional este tío, también sensacional el edit que ha hecho el compañero Birre. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.